He participado de una reunión con el área de salud del municipio y realmente uno en esta instancia tengo que decir que se queda preocupado. Esperamos que la nueva dirección del hospital se acerque al municipio, el municipio tiene las puertas abiertas para seguir colaborando con un hospital eh, que, si bien durante muchos años nosotros remarcamos que funcionó mal, se pudieron entablar dos programas muy importantes uno el del embarazo de alto riesgo y el otro herida dos programas muy importantes que nosotros hoy notamos que hasta esos programas que se habían podido entablar están en alto riesgo de, de poder seguir brindándolos no nosotros pretendemos que las nuevas autoridades vengan al diálogo que el municipio va a ayudar en todo lo posible nosotros necesitamos que el hospital crezca de la mano como está creciendo la salud del municipio no el municipio ha renovado centros de salud los ha dejado a nuevo ha creado un nuevo hospital oftalmológico y está construyendo el nuevo hospital ambulatorio que va a ayudar muchísimo a descomprimir un hospital provincial que no venía brindando buenos servicios. No ha habido cambio, no hay diálogo, no hubo acercamiento de la directora del hospital al municipio y eso genera un problema con la comunidad de San Fernando, fundamentalmente con los vecinos de San Fernando que un 88% se atienden en el hospital. Esto nos genera acuerdos que habíamos tenido con la dirección anterior, como por ejemplo el embarazo de alto riesgo, bronquiolitis, el tema de las ambulancias, la interacción con la neonatología genera problemas por falta de diálogo. Hay que entender una cosa muy simple, este municipio ha hecho una fuerte inversión en salud. No ha dejado la salud abandonada. En consecuencia hay una Predisposición muy fuerte del intendente municipal para mejorar esta situación. Y esto se soluciona con el diálogo, porque la gente no ve el color político, simplemente quiere ser bien asistido. Y nosotros no hemos abandonado la salud y esperamos el diálogo para poder construir. Lo que necesitamos es que las autoridades que realmente les compete esta responsabilidad estén a la altura de las circunstancias, que el municipio, yo me veo muy contento, está de puertas abiertas de cara al hospital y que. Desde mi función de diputado provincial voy a acercar a las partes para que se pueda llegar a, a un buen puerto y que los vecinos de San Fernando no estén rehenes y que haya poco diálogo.